Xunto a otras artes, la música forma parte de la personalidad de los pueblos. La valiura del patrimonio musical asturiano ye enorme y muchas veces desconocida. Aquí comienza un percorrido por la historia de la música asturiana d'ayeri a güei. Ya a lo largo del siglo XIX, cuando la música se convirtió en un fenómeno de masas, en ese momento empezó a recopilarse la música popular de cada nación y abrióse la posibilidad de registrar el sonido. Cambiaron asina los vezos musicales que estaban presentes desde la Edad Media. Determinadas músicas folclóricas traspasen el su ámbito y transformense en estilos populares en todo el mundo. Y el caso del tango argentino, la napoletana italiana, el fado portugués o el flamenco andaluz. Oye, Faz, me gustaría aprender una de esas canciones tan lindas de por acá. ¿Quieres enseñármelas? ¿Por qué no? Con lo que tú sabes de música y enseñándote Faz el estilo, aprenderáslas enseguida. El gran movimiento que nos identifica a todos los pueblos como pueblos y el romanticismo. Y un movimiento que no tiene mal apenas más de 200 años, pero y el que conforma la identidad cultural asturiana, pero también la identidad cultural de todos los pueblos que nos rodean. En nuestra tierra, a finales del siglo XIX, surge el nacionalismo musical asturiano, una corriente interesada en el folclore, pero que entendió la música asturiana como un elemento vivo, no como un simple elemento de estudio. Surdieron asina las primeras recopilaciones de calter folclórico y también los primeros cancioneros armonizados. Los cantares tradicionales asturianos convirtiéronse en obras para canto y piano que pasaron de los chigres a los teatros. Entonces aquí en España el que introduce los estudios de folclore es Antonio Machado Álvarez desde Sevilla, más conocido por ser el padre de los poetas de Antonio y de Manuel Machado. Este hombre fue una persona deslumbrante. Él desde Sevilla intenta crear una red de sociedades de folclore para que se recogiese folclore en todas las provincias españolas y ahí contacta con un personaje que era Eugenio de Olavarría Huarte, un hombre que era militar liberal. Eugenio Olavarría hace un folclore de Madrid, recogiendo mucha información, y hace el folclore de Proaza, que es el primer estudio de verdad científico sobre la cultura popular, sobre el saber popular, sobre eso que llamamos folclore, que se hace en Asturias. Aunque basada o inspirada en los presupuestos formales del romanticismo musical, surge un repertorio en el ámbito de las músicas cultas, inspirado en las tradiciones populares, en la tradición oral, en la música popular, ¿no? Digamos que el fenómeno más notorio, más importante de todo el siglo XIX, que dura hasta los años 30 del XX en realidad, es la recogida de cancioneros, de álbumes, en los cuales los temas populares son el tema central. De esta primera etapa también son los dos caprichos popurrísticos titulados Todo por Asturias, de Rufino González Nuevo y Miranda, los cuatro popurrís de cantos asturianos de Víctor Sáenz o las seis rapsodias asturianas de Anselmo González del Valle. Lo que nos vamos a encontrar en estos cancioneros es canciones populares arregladas, ¿no?, con acompañamiento de piano. Y esto, lógicamente, era lo que el Salón Burgués, que era el espacio, digamos, donde este tipo de música iba a funcionar, podía permitir. Claro, en el siglo XIX, en 1860-70, que son los años en los que empiezan a aparecer las primeras obras, en ningún Salón Burgués se admitía un aldeano cantando una asturianada, esa es la idea. Pero sí se admitía una señorita elegante que, con una partitura arreglada por el compositor que fuese de aquel momento, y hay varios nombres para citar, bueno, pues cantase una asturianada, pero dentro de unos cánones estéticos que esa sociedad pudiese permitir.
Sí que sí, sobre todo va a ser fundamental el llavor del músico y escritor ocasional en lengua asturiana, Baldomero Fernández, que armonizó abondes melodías populares y recreó sobre otras, recogiéndoles na obra 40 canciones asturianas, publicada en 1914. Cuando se funda en 1883 la primera escuela de música al marge de la Catedral du Bieu de la música religiosa, hay una primera generación de escolinos de aquella escuela, entre los que rescampla, por supuesto, Martínez Torner, pero sobre todo en el caso asturiano y en el trabajo más puramente con la música de Asturias, Baldomero Fernández, ¿no? De todos los compositores, que hay bastantes, el personaje clave para entender la canción asturiana es Baldomero Fernández. Baldomero Fernández es el ejemplo de un currante tremendo que trabaja poniendo música a las películas de cine mudo de los cines de Ubieu, que es capaz en ellas películas a meter hasta un cantante de tonada tradicional mientras están viendo la película y que es capaz de tener paciencia con determinadas voces como el Maragatu, Xoacul de Sama, la Busdonga, para decirles, tenéis unas voces magistrales, vamos a arreglar una serie de canciones para que la vuestra voz merezca la pena. En 40 canciones asturianas recuéllense melodías armonizadas para piano y voz. Rescampla el cuidado de Baldomero Fernández en la transcripción del tema popular. El compositor también introduce de ellos cambios para dar más variedad en cantares que son sencillos. Todo eso con aquel de que el cantante se yuza en los conciertos. Su álbum, Las 40 canciones asturianas, es un punto y aparte, marca una inflexión, porque tiene una riqueza musical enorme comparada con las anteriores. Los que decíamos, ¿no? Los de Hurtado, Maya y la Bandera, Rufino González Nuevo, etcétera, etcétera. Son buenas recopilaciones, pero este tiene un lirismo trascendente en cómo trata las piezas y en el acompañamiento pianístico. Baldomero Fernández fue una de las personas con más talento que hubo en la música asturiana. Él fue profesor de piano, hizo armonizaciones de música, trató con los más grandes. Cuando venía Rubinstein, Cortot, Casals, toda la gente buena, Asturias, él trataba con ellos, generalmente en la casa de González del Valle, que era un poco el epicentro de la Sociedad Filarmónica en Ubieu. Pero si por algo sobresale este autor musical, ye por el impresionante trabajo fecho sobre la tonada tradicional, convirtiéndola a ella y a los sus intérpretes en el género y en las voces de referencia en las primeras décadas del siglo XX. A Baldomero se debe, sin ningún tipo de duda, el descubrimiento de Obdulia la Busdonga, de Ángel el Maragatu o de Fernando Menéndez. Él fue el que los descubrió, el que los enseñó, digamos, el repertorio, y con ellos fue a Madrid, ya desde el año 1924, a partir del 24, llevólos a Madrid y grabó con ellos melodías, canciones asturianas con piano. Ese mandilín que me diste ayer, ya lo recosí, ya lo remendé. Ese mandilín que me diste ayer, ya lo recosí, ya lo remendé. De vestir, diríamos, de smoking, como alguien dijo, aunque a mí no me gustan esas expresiones, a la asturianada, de dignificarla, por ejemplo, como se dice hoy, ¿no? Le dio una trascendencia muy importante en el desarrollo de la asturianada, en ese proceso que va de ser una canción rural, rural, tradicional, popular, a ser un repertorio urbano y con un desarrollo artístico y constituirse en lo que hoy es, ¿no?
siendo pa Manuel de Falla el músico, uno de los músicos más brillantes de España, acaba prove, acaba como no en la miseria absoluta, pero con una tristeza tremenda, muere un de los fíos al que compón una elegía que no toca ningún de los músicos clásicos actuales de Asturias, ni les orquestes. O sea, allí seguimos teniendo por Baldomero Fernández un abandono total. El caso es que él acaba tocando para las películas de cine mudo, intentando, en palabras de una crítica que hay de cuando murió, intentando desasnar a rapaces de la burguesía para ganarse el dinero. Y el caso es que termina morriendo agarrado entre los combates de la Revolución de Octubre del 34, en la falda del Monte Naranco, ¿no? Y probablemente se trate del músico con más talento y de la personalidad más creativa que hubo en esa época en Asturias. El momento en el que se puede falar dun en antes y un después na manera de investigar y clasificar la música asturiana llegó la figura de Eduardo Martínez Torner. Nació en Ubieu en 1888, Torner estudió piano, armonía y composición y vivió en París y Madrid. Na capital de España, na residencia de estudiantes, tuvo compañeros como Luis Buñuel, Salvador Dalí o Federico García Lorca. Y después Eduardo Martínez Torner, que ya va a ser el primero, musicólogo, y que ya viene con un método, bueno, de recogida en ese trabajo de campo con grabadora, que va a recoger y que después va a publicar esas canciones ya con partitura, y con un método, bueno, diferente a los de sus predecesores. Eduardo Martínez Torner, que también está en ese mundo muy vinculado a Ramón Menéndez Pidal y también muy vinculado al Centro de Estudios Históricos y a la Institución Libre de Enseñanza. Un interés musicológico en la recopilación de canciones en Asturias y casi en España no se ve hasta El cancionero de Torner, que se publica en 1920, porque los presupuestos de ese cancionero son ya claramente etnomusicológicos. Todas las recopilaciones anteriores en Asturias, incluso en España, son fundamentalmente piececitas de concierto, como se dijo en alguna ocasión. Son canciones dedicadas al, bueno, pues a los salones de la burguesía. Y también la enhorabuena al grupo El Ochote, La Unión de Mieres, porque esto representa para ellos un premio a su trabajo, a su esfuerzo por mantener las canciones asturianas. En el año 1920, Torner publicó El cancionero musical de la lírica popular asturiana, un trabajo en el que propone una forma nueva de clasificación de las melodías tradicionales. En ella pueden atoparse 500 melodías clasificadas de acuerdo con elementos puramente musicales, como la línea melódica. Una metodología novedosa que supuso un gran avance para su tiempo. Concretamente, en 1920, publica su cancionero musical de la lírica popular asturiana, en el cual todo este artificio de los acompañamientos pianísticos desaparece y están solamente las melodías recogidas de boca del pueblo. La importancia, no tanto para la asturianada, pero sí para la música asturiana, fue capital. Y, por suerte, tuvo sofitu publicu, ¿no? La Diputación apoyó la edición del cancionero de Torner con 500 melodías. Son 500 melodías que no tan agrupáis más que con un criterio melódico, y eso ya era muy novedoso para la fecha. Años después de la publicación del So Cancionero, Torner embarcó con destino a Cuba y México.
Allí, acompañado por ellos de los cantadores más relevantes de la época, puso una serie de conferencias-conciertos sobre la cultura y la música asturiana. La actuación y la conferencia complementábanse con una película sobre costumbres asturianas que se proyectaba a modo de introducción del tema. Sí, sí, con madre Nies y escarpinos y anda, y anda. Como compositor, Torner estrenó en 1928 La promesa, una zarzuela en dos actos de costumbres asturianas de la que se encargó de la música. Para Torner, los discos de gramófono, la radio y el teatro fueron medios técnicos bien amañosos que lo ayudaron en el propósito de educar al pueblo. Torner también hizo una serie de actividades relacionadas con la música asturiana, de conferencias que tuvieron muchísimo éxito. Estoy pensando en un viaje que abarcó Cuba, que abarcó México en el año 1924. Y sí, es verdad que luego Torner tiene otras disciplinas, otra capacidad de trabajo más vencellada, pues, por ejemplo, a la educación, lo que es la composición coral, y a lo que lle también la recopilación, ya no de música estrictamente asturiano, sino también de música hispánica. Su afición por la música es temprana y va increciendo. Abandona otros estudios para dedicarse solamente a la música y además tiene una especial atracción por el folclore, que en aquel momento, como antes decía, era la base para crear una música nacional, aunque hoy en día nos parezca enormemente extraño, a aquellas personas les preocupaba crear una música nacional. Bien, vas al cancionero de Torner y no hay ni una sola muñeira, pero ni una. Y luego él solventa la jota diciendo fandango, y aquí hay toda una discusión erudita que yo tampoco quiero entrar en ella, pero en todo caso él rehuye la palabra jota cuando era absolutamente de dominio público en Asturias en aquellos años. Y no digamos la muñeira, que la tocaban todos los gaiteros, sobre todo en el centro de Asturias, es muy evidente. Pero no pasa al cancionero. No pasa al cancionero, ¿por qué? Porque la mentalidad de Torner era una mentalidad todavía romántica y herderiana incluso, en el sentido de que la cultura de un pueblo es resultado del genio de ese pueblo, de la forma de ser, de su carácter. Y entonces ese pueblo solamente puede producir un tipo determinado de productos culturales. Y por tanto, desde esa mentalidad, cada pueblo tiene su música. Claro, la muñeira era el producto del genio gallego, por tanto no podía recogerse en Asturias. Y entonces lo que está haciendo es filtrar la realidad de los datos de campo, es decir, que los gaiteros tocaban la muñeira y tocaban la jota y tocaban el siringuelo, para restringirse a lo que él consideraba que era el espíritu del pueblo o el carácter del pueblo asturiano. Todo este labor de Torner fue interrumpido por el golpe militar de 1936, que acabaría con el régimen republicano. Torner ocupó de ellos cargos en el Madrid de la Segunda República, por lo que el levantamiento militar llevólo al exilio en Londres. Allí, en la capital británica, llegó a colaborar en la radio de la BBC, dirigiendo un programa dedicado al folclore. Fiel defensor de la República, Torner, la gran figura de la música asturiana, nunca pudo volver a su tierra y murió en Inglaterra en el año 1955. Va hacia finales de los 70, reedítase el cancionero y cométese la vileza de decir en el prólogo del cancionero, al final, que Eduardo Martínez Torner muere en Londres. O sea, muere olvidado de todos en Londres, en el exilio, llorando en el programa que tiene en la BBC, porque sabe que al yau de donde está él emitiendo, está cantando el coro santiaguino. La primera vez que se logró grabar y reproducir la voz humana fue en el año 1877. Fue gracias al norteamericano Thomas Alva Edison y un aparato que bautizó con el nombre de fonógrafo. Trátase de una especie de cilindro rotatorio accionado por un rabel.
Los discos de pizarra con los cilindros de cera dieron a conocer al mundo las primeras figuras musicales, que se convertirían en grandes estrellas. La música de todas las partes del mundo cambia en el momento que aparecen los medios de reproducción. Eso significa una revolución tan grande que a partir de ese momento la música que llega nada más que de un sitio determinado del mundo, como podía ser la procesión del Carmen de tal pueblo y que llega solamente la que tocaba el gaitero ese día, en el momento que se graba en disco, conviértese en música del mundo. La industria discográfica está celebrando este año en todo el mundo los 100 años del sonido grabado. El fonógrafo fue construido en el año 1878 por Edison y 9 años más tarde aparecía el gramófono que construyó Emil Berliner. El disco plano sustituye totalmente al cilindro de cera, porque además es un tema ya un poco más complicado pero muy importante. Un cilindro de cera en origen no tenía matriz. Cada cilindro había que grabarlo, es decir, que el cantante si hacía 200 cilindros tenía que cantar 200 veces el tema. Pero en llegando a Sisión. Las primeras grabaciones de canciones asturianas en cilindros de cera débense al cantaor flamenco Antonio Pozo, el Mochuelo, que dejó registradas piezas tan conocidas como de Santander a Sisión o La Praviana. ¡Viva Asturias! Bien, cogieron un par de botellitas de sidra, ahora champanada. ¿Qué músicos tenían capacidad para cantar 100 veces La Praviana? Pues de alguien como y era Antonio Pozo el Mochuelo, un cantaor andaluz que pasaba temporadas cantando en el Café Español de Ubieu. Y entonces, claro, no solamente cantes, sino que también sales de fiesta, aprendes a cantar lo que te cantaban los cantantes de aquí. Y cuando iba a Madrid o a Barcelona a grabar los cilindros de cera, pues ya era capaz de grabar en gallego, que tiene cantares en gallego, cantares en asturiano, cantares en vasco. O sea, cantó de toda la provincia. Todavía en este momento, considérase que Antonio Pozo el Mochuelo y el cantador que más registros sonoros tiene fechos. En aquel tiempo, otros intérpretes flamencos incorporaron al su repertorio un nuevo palo, la praviana, pero que pulsó aire nortiego, alleno al ser y al regaño del cante, diría desaniciándose. A más del Mochuelo, grandes nomes de la lírica o del cuplé de la época dejaron grabar piezas originarias de Asturias. Prácticamente hasta los años 30, hay algún ejemplo, lo que se recoge es la música tal cual. Es decir, si alguien cantaba una tonada, no había diferencia entre que la cantase en una romería o que la cantase en la sala de grabación. Básicamente, el campo de la música tradicional en ese momento grabada era la tonada asturiana, la asturianada. La primera grabación de la que se tiene constancia de un músico asturiano y del año 1902. Trátase de un cilindro de cera del gaitero y cantador de tonada Ramón García Tuero, conocido por el alcuño del gaitero Yeverdón. Los discos lo que hicieron fue un soporte documental por primera vez que de alguna manera garrotó aquello y hizo la captura temporal de lo que ya era la tradición musical nadómina, ¿no? En este caso, como te digo, las primeras grabaciones, hay aires montañeses del Mochuelo, 1900, el primer asturiano que graba allí Ramón García, el gaitero Ulibardón, graba en 1901, el año que se acaba la Basílica de Covadonga, él graba en Madrid. Luego hay gaiteros asturianos y cantantes en grabaciones anónimas de 1904, tenemos también en La Habana en 1906 gaiteros asturianos grabando para el sello Víctor y después ya una larga nómina después del año 1918 que graben Cuchichi y Botón, dos grandes cantantes, graben en La Habana y después de aquello en lo que llega la península produce pues lo que se da en llamar anguaño la Edad de Oro y en esa Edad de Oro que en Asturias fue muy intensa, de muchos cantantes y muchos gaiteros, y donde podemos afitar el repertorio que anguaño consideramos la ortodoxia de la asturianada. Bueno,
Nació en 1864 en el lugar Maliayu de Molín del Matu, la parroquia de Arroes, el nombre artístico de Ramón García Tuero viene de que casó y se estableció en el pueblo colungués de Giverdón. De formación autodidacta, en antes de esta grabación, ya era conocido como músico tradicional en romerías y fiestas del país. En el año 1889, la marca Sidra el Gaitero contratólo como imagen del su producto más emblemático, la sidra a champanao. Por cuenta de ello, es comenzó a viajar por todo el mundo y llevar la gaita asturiana al otro lado del Atlántico, convirtiéndolo en un intérprete de sonadía y prestigio. A primeros del siglo XX y a finales del XIX, el gaitero del Gibardón y el representante de una casa de sidra que va a la Exposición Internacional de París. Y el gaitero del Gibardón enseñó al resto del mundo que existía un sonido tan reconocible como era el de la gaita. Bueno, quizá el icono de gaitero actual viene de los tiempos de Gibardón. Y ya él, desde Giverdón asumimos que el gaitero tiene que ir vestido con calzón corto y montera, porque él era el icono oficial incluso de la gaita en actos oficiales, contemporáneo de Margolles, el padre de Remis, que también ya era participante en los actos oficiales, incluso de la realeza y demás, ¿no? Cuando el gaitero del Gibardón graba a primeros de siglo, conviertes en una referencia para el mundo entero en la gaita. Hay gente vinculada a la música que dice que de las primeras referencias, no solo del gaitero Gibardón, sino de algún otro gaitero asturiano, faen que los gaiteros de otras partes del mundo acaben grabando también piezas a la gaita. Ya sabéis que el gaitero Gibardón es este caso un poco anómalo que hay en Asturias. No tan anómalo como parece, pero bueno, en principio de que el propio cantante se acompañe él tocando la gaita. Esto es más popular de lo que parece, pero Gibardón fue, digamos, el caso más llamativo, ¿verdad? Bueno, pues en los años 20 ya en América tenía distribuidores de sus obras, de sus grabaciones. Soy de la Ribera. Ramón García, el gaitero Gibardón, no formó parte de ninguna de las agrupaciones artísticas que funcionaban en aquellos años. En cambio, sí fueron muchas las ocasiones en las que actuó a comuña con otro instrumentista también muy renomado y con el que llegaría a formar una pareja mítica. José Sánchez, más conocido como el tambor de la abadía. En los primeros años de la década de los 30, el gaitero Gibardón decidió retirarse después de milenta actuaciones, viajes y grabaciones, hasta que en octubre de 1932 morrió en su casa, produciéndose bien de crónicas periodísticas y actos de duelo y homenaje. El gaitero Gibardón, a pesar de la importancia y que todos en este momento todavía reconocemos la figura del gaitero Gibardón, tiene una influencia muy pequeña dentro de la música asturiana. Tiene la influencia de que dejó un nombre sentado y que para todos los gaiteros y para todos los músicos es el gaitero el Gibardón. Pero musicalmente muy poca gente toca piezas del gaitero el Gibardón. Mucho menos canta piezas del gaitero el Gibardón. Alguna vez sentí esa manera de hacer que falle el gaitero el Gibardón, de cantar él mientras está tocando la gaita, pues a tan poca gente como puede ser Belén Arbolella o Berto Varillas. La influencia de la música de salón hizo que la canción popurrística con acompañamiento de piano fuera la que triunfara. La sonadía del nacionalismo musical asturiano hizo que la nuestra música lograre prestigio social, pasando a interpretarse en teatros y sales de concierto. Otra manera, l'éxito del gaitero Gibardón puso de moda los nuestros sones. Toda esa semiente fixo que la tonada, el género por excelencia de la música asturiana, entrara en una edad oru. Nació así el interés por la canción asturiana, un género del que se desconoce la su situación hasta ese momento. En el fondo, en España danse dos naciones culturales y musicales importantes, la nación andaluza,
musicalmente identificada en todas partes, y la nación asturiana, que ye la que produce un producto tan propio y tan nuestro como ye la asturianada. Es decir, asturianada no es más que la estilización de una canción popular que está en manos de unas personas que tienen, digamos, unas facultades para cantar mayores que las de la media, y entonces le imprimen su carácter a esta manifestación, que no deja de ser una manifestación popular, pero que ya no es lo habitual. Es decir, para cantar una asturianada no vale cualquiera, para cantar una canción asturiana sí. Y entonces se crea un género, y ese género evidentemente se puede rastrear desde finales del siglo XIX, principios del XX, y se va configurando y va adquiriendo un repertorio a medida que van apareciendo figuras que introducen en ese género virtuosístico, y esa es la clave, que es virtuosístico, piezas que eran absolutamente populares. La tonada vivió en los primeros años del siglo XX una transformación profunda. Salió de los chigres y las romeríes y trasladóse a los locales de conciertos. La medría demográfica y la concentración de la población en las ciudades fichó también que la canción asturiana llegara a los zones urbanos. La tonada convirtióse en un espectáculo d'ocio. Los grandes cantantes salieron del anonimato para convertirse en las estrellas de las noches asturianas. Y evidentemente no es lo mismo lo que se grababa en los años 20 que en los 40 que ahora. Hay toda una trayectoria y hay todo un cambio. Entonces, en el siglo XIX, cuando los primeros, digamos, arreglistas, vamos a llamarlos así, de temas populares, todos los que has citado tú y alguno más, se enfrentaban a la canción asturiana, ellos realmente solamente tenían en la cabeza la praviana, que era la que en el siglo XIX era la canción asturiana por excelencia, la praviana, la que todos conocemos. Pero luego eso se va especializando y van introduciéndose más géneros. La langreana, la xoverina, la yerana, etcétera, etcétera. Que es lo que hoy consideramos la asturianada, dividida unas veces por zonas o por procedencias, otras veces por temas. Eran simplemente canciones que oían cantar por la calle, las que podía cantar cualquiera, pero todavía no estaba configurado ese género. Sí, es cierto, hoy podemos hablar del género de la asturianada, pero porque hay una historia detrás. Y en el momento de los cancioneros todavía estaba en los más principios o primeros momentos. A través de las actuaciones y los primeros concursos de tonada, principiaron a facerse populares una serie de voces. Son nombres que llevarían la nuestra música vocal por excelencia a lo más alto. Un grupo llamado a convertirse en los patrones clásicos para las generaciones posteriores. Nombres como Cuchichi, Botón, Miranda, Claverol, Quín el Pescador, El Maragatu, Santos Bandera, El Polenchu, Xuacul de Sama y La Busdonga. Aquellos grandes famosos cuatro ases que hacia el año 24-25 había un gramófono aquí en el Sotón, en casa del bar que le llamaban de un amigo, Michel, siempre iba allí con frecuencia a escucharlos. Los cuatro ases
King el Pescador y algunos más que no me recuerdo. ¿Es mejor aquella época para la canción asturiana, fue mejor, o esta que estamos viviendo en la actualidad? Bueno, la verdad es que hoy hay muchos más cantadores que antes, pero yo creo que para mí, como aquellos grandes, no cantan estos de ahora. Porque aquellas voces tan formidables que había, del Mara, de Juanín, de Xacu de Sama, de King el Pescador, en fin, el Polenchu de Grado y todos esos, eran maravillosos cantando. De la relación que existe entre los cantadores de tonada y esos compositores de música clásica, surge un nuevo género. Ya no ye solamente canción asturiana, ya ye la asturianada. Éramos todos orfeolistas del orfeometense, y claro, pues el Botón tenía una excelente voz de bajo, Miranda un barítono, Claverol de segundo tenor y yo de primero, y cuando regresamos el Botón guión de La Habana, ¿entiendes? Entonces fue cuando se vino la idea de hacer el cuarteto de la canción asturiana que se titulaba Los Cuatro Ases de la Canción. Cuchichi, Botón, Miranda y Claverol formarían a Comuña una de las agrupaciones vocales con más prestigio y sonadía de toda la historia de la música asturiana, Los Cuatro Ases de la Canción Asturiana. Este cuarteto principió a actuar en el año 1919 y convirtióse bien ceo en la formación más reconocida del momento. Al morrer Botón, en el año 1942, disolviéronse, pero deixaron grabaes un bon garrapiello de pieces que hoy son consideraes clásiques. Aquí están todos. Aquí está Cuchiche, Botón, Miranda y Claverol. Pero que hay otro cuarteto como este. Eran íntimos amigos todos. Vecinos de todos los días y todos los días. Tenían a Tornón al lado. Grandes músicos, a Álvaro Fernández, a Rubén de la Peña, todos. Tenían todo en la mano. Y eso no se da en la vida, y es muy difícil. Hubo cortados buenos, pero como este. Yo cuando me hablan de los cuatro de tal, de nada, a mí nombrarme estos. Bueno, nosotros podemos establecer ahí unos yendes para la Edad de Oro, que sería, podría ser entre 1918, con las grabaciones que faen en La Habana José Menéndez Cuchichi y José Martínez Botón, y las últimas grabaciones que fae Juanín de Mieres para pa la voz de su amo en el año 36. ¿No? Y esa edad de oro, que podemos cifrar en unos 30 o 40 cantantes, con bastantes discos además, constituye hoy lo que ye la ortodoxia del canto asturiano. Son unas grabaciones que, por desgracia, están como bastante escaecides, ¿no? Anguaño, pero ahí tenemos lo que antes te comentaba, esa congelación, ese testimonio, esa rúbrica delante de un notario en el tiempo de lo que ye el cantar asturiano. En la segunda mitad del siglo XIX producióse una popularización de la música que salió del salón aristócrata y burgués. Surgieron agrupaciones corales per todo el país. Los obreros alcontraron un espacio de xuntanza y de pervivencia de les sos tradiciones. El movimiento coral en Asturias, como en el norte de la península, surge fundamentalmente por imitación de los coros clave de don Anselmo Clavé, imitación del movimiento asociativo orfeonístico francés, ¿verdad? Son recibidos, vamos, con verdadera devoción y aclamación popular cuando llegan aquí en Asturias, y se les empieza a imitar, ¿no? Comienzan siendo orfeones masculinos, de voces graves, mucho más adelante en el tiempo pasan a ser mixtas, y tienen esa doble vertiente, por una parte unir trabajo y ocio, y por otra parte el disfrutar, el relacionarse, el socializar a través de la música. Del mar terrible rugiente sus olas al cielo pretenden llegar, y el cielo centelleante suave no de fuego lanza sobre el mar. Fundamentalmente porque aquí hay perres
y el momento de la industrialización, sobre todo en las cuenques mineres y bastante en Xixón. Hay tanto dinero que hay posibilidad de gastarlo, la gente avérase a un ocio diferente y uno de los movimientos que se ve en los que se mete la gente a hacer cosas son les bandes de música y otros los coros. Bueno, los coros lo que son y una democratización de todas esas melodías que, como bien veía Baldomero, y eran melodías locales, con criterio geográfico muy limitáis, lo que contribuye a universalizarles, ¿no? De repente, todas las melodías pasen a ser asturianas, son de Asturias. Y los coros conciten a mucha gente, descúbrense talentos ahí, pero también y un lugar de encuentro para muchos cantantes buenos de asturianada, ¿no? Que tienen un enorme éxito, que a los patronos les viene bien porque está entretenida la masa laboral de productores, como se dijo más tarde, y que socialmente son muy bien recibidos, ¿no? Porque gustan mucho. El pueblo se reconoce en esas piezas tradicionales armonizadas para coro de voces graves o voces mixtas. Rosa temprana, dime si eres tú. La labor de compositores asturianos y no asturianos, pero afincados aquí, que armonizaron piezas tradicionales para coros de voces graves o de voces mixtas, especialmente los Ruiz de la Peña, Luis Ignacio Ruiz de la Peña, Ruiz de la Peña, piezas fantásticas, fabulosas, preciosas, para coros amateur. Todavía nos llama la atención, dices, bueno, esa gente tenía que ensayar mucho y buena memoria, porque no son piezas, en algunos casos, fáciles. Los compositores para coro asturianos tuvieron de algunos temas que son de tal éxito que pasaron directamente a formar parte casi del repertorio que tenemos ahora mismo de lo que se llaman cantares de chigre, que son una serie de 80, 90, 100 melodías que todo asturiano, por el hecho de ser asturiano, sabe cantarles. Si les miramos con detenimiento, hay muchas de ellas que vienen directamente de la tradición más popular, allena a todo. Pero muchas otras son música culta, pertenecen a compositores clásicos, sobre todo a compositores corales. Y así todos cantamos cosas como Soy de Bernicio, La Gozoniega, como La Xana, como Axuntábense, y somos capaces de meterles dentro de una espicha. Las grandes voces de la canción asturiana están en esos coros y la mayor parte de ellos, de los que conocemos los nombres de ellos, vemos que tenían de alguna vinculación con de algún de los coros grandes de Asturias. Pasín a pasú, los propósitos sociales de las formaciones corales centraronse en el objetivo artístico. Además, de ellos de los intérpretes de canción asturiana más afamados, en algún momento de la su carrera formaron parte de ellos. Y el caso de Cuchichi, Claverol, Miranda, Botón, Xoacul de Sama, El Maragatu, Quín el Pescador o Juanín de Mieres. En el área de Ubieu,
los cuatro ases, ¿no? Cuchichi, Botón, Miranda, Claverol, también está aquí en El Pescador, y muchos otros que son menos conocidos, como Joaquín Echeverría o como Ramón Llabona, y hay gente que formó parte de esos coros y que cantaba asturiano antes de entrar en los coros, porque los cantantes asturianos anguaño todavía no saben leer música, la mayoría, ¿no? En antes pasaba lo mismo. Y otros, en otras áreas bastante conocidas, pues tenemos al Polenchu en Grao, que una leyenda fabulosa la del Polenchu, y en la Fastera de les Cuenques, el coro santiaguín con Xuacu de Sama, el gran estandarte de los cantores de esa zona. Pom, polo, bom, pom, polo, bolo, bom, polo, bom, pom, al Cristo de la Abadía. ¿Qué pasó? Una que pedía novio con los santos se quedó. Que si se quedó. ¿Sabéis lo que pasó allí? ¿Qué pasó? ¿Sabéis lo que allí pasó? ¿Qué pasó? Otra que no lo pedía, catapumba lo enganchó. Que a mí me enganchó, que a mí me... A principios de los años 30, afitábense les bases de lo que hoy entendemos como música asturiana. La asturianada vivía d'aquella un proceso de afianzamiento y creábense los sus cánones y ortodoxia, con cantantes a los que hoy se tienen por referencias indiscutibles y clásicos de la canción asturiana. Les melodías populares entraban en los teatros de la mano de los grandes musicólogos de la época, y la tradición popular alimentaba los programas de radio con figuras de mucho prestigio. La violencia de la guerra civil sería un fecho de fonda transformación de la sociedad asturiana, y con ello, del devenir de la música del país.